Hugo Moreno. Hola. Mirad que soy el regalo de mi mujer, el San Valentín. Aquí, todo corazón, todo cariño, mucho amor, ¿eh? Para que me lleve a casa todos los días y me tenga ahí al lado, me achuche así mucho. Así que nada, enamoraros un poquito y a pasar un día muy agradable con vuestra pareja. Bueno, vamos a preparar una recetita para San Valentín. Sí, San Valentín, tin, tin, tin. ¿Qué receta vamos a preparar? Pues hombre, pues algo para San Valentín que tiene que ser, pues marisco, a ver. Así que no lo voy a contar hasta el final lo que voy a hacer, así que nada. Lo voy a contar sobre la marcha. Aquí tengo unos jambones. He puesto la sartén bien cubierta de ahobe, ¿vale? Ser generosos, bien cubierta. Así, de ahobe. Y ahí voy a echar dos dientes de ajo grandes, los voy a laminar, los tengo aquí, y los pondré que se vayan sofriendo. Y cuando estén ya, que empiecen a calentarse y empiecen a botar un poquito el ajo, ¿vale? Que salte, ponemos los jambones y los pasamos y los hacemos ahí. Así que me pongo en marcha. Voy a poner a esta receta todo el corazón. Mirad, empiezan a saltar, colocamos nuestros jambones y que se hagan en el aceite. Bueno, como son grandes, más o menos, los he tenido 3 minutos por cada lado, ¿vale? Los apartamos. Retiramos los ajos, que no se nos quemen. Y en ese ove ponemos exactamente 8 champiñones troceados, limpios. Y los hacemos un poquito, no mucho, más o menos estarán 3 minutos. Como os he comentado, 3 minutos y los retiramos. Mirad, el ahobe que nos ha quedado en una sartén más pequeña, ¿vale? Y limpia, lo vamos a poner. Ahí. No apuramos mucho, dejamos ahí un poco esos pozos que siempre quedan ahí. Y ahora encendemos el fuego, importante, y cuando el aceite está prácticamente poco frío, vamos a poner una cucharada, no muy llena, de pimentón. Durante 2 minutos lo vamos a tostar un poco. Ahora, después vamos a poner 2 cucharadas soperas. En este caso, yo las que voy a hacer, depende de las que queráis hacer, pero si queréis hacer más, para más gente, la sartén más grande, y en este caso va a ser para 2. 2 cucharadas soperas de harina de almortas. Ya vais pillando por dónde van los tiros. Pues las vamos a echar y las vamos a tostar un poco, la harina que se vaya tostando, importante, a fuego medio bajo que se tueste. Un vaso de agua, ¿vale? Caliente el agua. Vamos añadiendo. Vamos sin dejar de batir para que se disuelva bien esa harina.
Añadimos, ¿vale? Mirad, ya se ha quedado espeso. Añadimos otro medio vaso de agua. Llevamos uno y medio. Ahí, poco a poco. Dos cucharadas, ¿vale? De harina de almorza. Para que llevéis un poco. Si vais a hacer para más, pues por lo menos que tengáis una medida para hacerla. Mirad, una punta de canela. Y el doble de alcaravea. Le ponemos sal al gusto, ¿vale? La probamos de sal y le añadimos al gusto. Mezclamos. Mirad cómo nos ha quedado. Ahora tiene que cocer, ¿vale? Acordaros, dos cucharadas de harina de almortas, un vaso y medio de agua. Una vez que ya hemos batido y hemos disuelto bien la harina, va a empezar a, ¿vale?, a cocerse, a hacer poco a poco esos volcanes. Vamos a añadir el champiñón y los ajos donde hicimos los gambones. Mezclamos. Bueno, por último, el caldo que hay aquí, ¿vale? Que han soltado los jamones, lo ponemos. Ahí. Movemos una vez. Las hemos probado de sal, están bien de sal. Y ahora empiezan los volcanes. Y ahora a fuego bajo. Ya no las movemos, no pim, 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 pim. Las dejamos que vayan cociendo. Si tenemos una tapa, se la ponemos. Y que vayan cociendo, tendrán que estar cociendo sobre unos 7-8 minutos. Vamos a ponerle 10, a fuego bajo. Bueno, amigos, mirad el borboteo. Mirad que sale esa grasilla arriba, ¿vale? Eso es señal de que las hachas están. No obstante, las probamos y veremos si sabe a crudo o no sabe a crudo, ¿vale? La harina. Pero en principio, ya sin probarlas, esto es señal, cuando sale toda la grasilla arriba, de que las hachas están de pan y moja. Está en la gacha igual que en mi mujer, de pan y moja. Así que apagamos el fuego, la dejamos un minuto de reposar y ahora vemos lo que ha quedado. Bueno, pasa un Valentín, el gambón, están vivos todavía, el gamboncín. Unos gambones, un marisquito, un vino blanco. Y luego ya, con tu pareja, a remojar los dos juntos ahí. Unas hachitas de pan y moja, ¿eh? Hay que romper los esquemas. Irlos a otras cositas, es decir, probarlas. Vais a encontrar dos cosas: sabor y suavidad a la hora de comerlas. Y después de comerlas, no vais a tener esa pesadez que se tiene cuando se hacen con panceta y con eso, que por la tarde parece que te has un empedrado. No, totalmente suaves, con un sabor de remojitearlos. Así que nada, amigos. Nos vemos en la próxima receta y venga, cariño, vámonos, que aquí hay que remojar los dos juntos.